En este video les enseñaré a hacer un moño boutique, que va a ser la base para hacer una tiarita de bebé como esta, que la haremos en el próximo video. O también para los que no les gustan las cosas así, con tanto listón, así sencillitos también se ven muy bonitos. Así como para la escuela, ahora que viene el regreso a clases, ahí están los colores básicos. Bueno, empecemos. Vamos a ocupar 75 centímetros de listón de falla de 4 centímetros de ancho. Es este. Como siempre, tijeras, hilo, encendedor y broche. Y la pistola de silicón. Lo primero que vamos a hacer es doblar por la mitad nuestro listón. Y aquí en la mitad marcaremos con las uñas. Así, de este modo. Luego nos vamos al final de los listones, así doblado. Y dejando como unos 7 centímetros, marcaremos también. Así doble. Volvemos a doblar nuestro listón de este modo. Y marcamos acá. De modo que dividimos nuestro listón en cuatro partes iguales, dejando de fuera lo que son las colitas, cuatro partes iguales el resto del listón. Bueno, desdoblamos y empezamos. Este es nuestro segundo doblez, este es el primero, los unimos aquí, dando vueltecito el listón, así, lo unimos aquí. Nos vamos al siguiente doblez, lo unimos aquí otra vez. Siguiente doblez y lo unimos aquí, pero por la parte de abajo, así en esta parte, aquí por debajo, lo unimos aquí y esta es la última parte, le damos vuelta hacia abajo, quedando nuestro último doblez aquí en el centro. El moño va a quedar así de esta forma. Entonces ahora lo que haremos es unirlo por el centro, realizando tres dobleces. 1, 2, 3. Quedando de esta forma. Sujetamos fuerte. Con el hilo damos vuelta. Acomodamos y cortamos en diagonal las puntas. Sellamos. Ahí quedó nuestro moño boutique. Ahora lo volteamos para poner el broche. Pegamos en la parte de atrás. Amarramos con la cintita que ya teníamos. Apretamos bien. Cortamos el resto. Ya quedó listo, ya aprenderán a hacer otro tipo de moño.